Amigos, amigas de Diario Extra, muy buenos días. Estamos en los exteriores de la subzona Los Ríos número 12, justamente en el comando que durante la madrugada de hoy fue víctima de un atentado producto de un ataque aparentemente dirigido hacia dos personas, quienes eran seguidas por una camioneta e ingresaron a esas instalaciones para precautelar su vida. Sin embargo, las personas que los seguían realizaron varias detonaciones de arma de fuego que impactaron en el cajero automático de la cooperativa de la Policía Nacional y asimismo a una mascota que se encontraba en las inmediaciones de este lugar. Se trata del comando Manchas, que justamente está siendo intervenido quirúrgicamente para salvar su vida. La preocupación de las autoridades es debido a que el ataque se registró en plena guardia mientras los uniformados se encontraban en esta dependencia y la mascota se encontraba justamente aquí donde él pernotaba para probar alimento y también agua. La mascota habría sido impactada por uno de estos proyectiles y, como lo dije hace un instante, está siendo intervenida en una veterinaria de la localidad. De este informe usted podrá conocer más detalles en extra.es.